pondrá en duda que a Arnedo pertenezco. Mas no sé si tanto honor merezco, pues este año soy de Arnedo pregonero, y es grande responsabilidad la que llevo, y es de todas ellas el mayor honor. Gracias, gracias y gracias. Verdad es que una docena de años he vivido en Madrid, entre sus costumbres y sus gentes, y a veces se me venía a la cabeza aquello que se dice de que uno tiende a creer que es en realidad el lugar que habita. Pero nunca fue así para mí. Yo de aquí, de mi pueblo, de Arnedo. ¿Cómo explicar al mundo lo que ser de Arnedo significa? Que pueda yo comer fardelejos aun estando lejos, y aun siendo un buen colmajo, comer de una sentada ciento y un ajos, o almendrucos de lo lindo, hasta que la tripa diga me rindo. Oye, que me traigan el mejor zapato, que aquí tenemos caro y barato. Churrupete, tráete una gavilla, que esta noche cenamos en mi casilla. Que de todo podamos comer toneladas, con el vino de la COPE bien regadas. Y el domingo, a pasear por alguna yasa, y luego bien de chuletas a la brasa. Echar un buen trago de agua de la canilla, que mejor sabe dulce la morcilla. En fin, ¿cómo explicarle al mundo que en Arnedo se trabaja duro para poner pan en la mesa y que todos los que aquí estamos hemos visto crecer 101 empresas? Que si alguien no lo sabe, que quede claro, aquí todo se hace con pasión, porque somos un pueblo de horizontes. Y ya está, las cosas son como son. ¿Cómo explicarle al mundo que de mi pueblo pueda yo til y venir? Para saber que Arnedo, Arnedo es único entre 100.000. Porque, queridos vecinos, solo en Arnedo se puede ser artillero, agapitado, botije, pechuga, buenos días, cuerna, catafoles, calabaza, cachoperro, descalzonado, pagar a escote, estar a babor, a rejuntarse a la novia, que te llamen camisero, o estribera, o esquilador, gaita, guitarra, barrón, joto, julimarque, jabonero, arramplar con todo, ponerse una calcamonía, chiflar, coger cucharetas, llevar cunachos, o ser liebre, mamón, malos pelos, mosquito, meneo, maleta, montaña, molondra, mata hormigas, mantequilla, monta, machaco o monte oscuro. Queridos todos, que solo en Arnedo puede uno estotonarse en la cuesta de la Veda. Hacer farrachuchos en el cuaderno, en las nuevas, en las viejas o en las monjas. Tener folla, o ser sobrino de Pichasanta, o del Perdicasas, o nieto del Percherón, o que te llamen pulmonías, pijo, pelao, patata, ratón, ranita, sopitas, sardina, teto, tres orejas, tarín, todo lo sabe, tabarrón, tres cuartas, vinagre o velilla. Que solo en Arnedo puede uno ser un atolondrao y al llegar viene el plazo. Y el 8 de septiembre a ver a la Virgen de Vico. Y el 31 de diciembre a Isasa. ¡Venga, todos al Vico! Y llega la quemada de pancartas, que sin darme cuenta han pasado ya las 7 noches enteras. Ya termino, pero no sin antes decirle al mundo que Arnedo no es importante porque yo lo diga o porque lo digan otros. Lo es porque así lo hemos vivido todos desde pequeños. Porque esta es una región rica en frutos, tradiciones y gentes. Y porque desde mozos aquí aprendemos a amar nuestra tierra y a llevarla en el corazón. Aprendemos, como dije antes, a ser cada día más de aquí, más de nuestro pueblo. Y como diría mi padre durante tantos años y tantos bandos de fiestas, por lo demás, suene la algarabía y la música. Cómase y duérmase lo poco o mucho que el cuerpo ha de menester. Sáquese a los mayores de casa para que disfruten de la fiesta. Y sépase la mocería
porque donde va, la fiesta va con ellos. Yeah.